¿Cómo les va? Buenas noches, una vez más, ahora ya en el set y en la mesa para charlar con los invitados esta noche de este proyecto de desarrollo urbano que, bueno, ha generado tanta controversia en este último tiempo desde su presentación, su ingreso al Consejo Deliberante. Anoche, en el programa de Gabriel Volpi, ustedes pudieron escuchar la palabra de algunos arquitectos e ingenieros que no representan a la mayoría, pero que tienen opinión y que estuvieron en la presentación que hizo el arquitecto Mosconi. Pero como el tema en realidad no está ni en el Ejecutivo ni en ningún lado, sino en el Consejo Deliberante, nosotros pensamos para esta noche que puedan estar representados los tres bloques que están en comisión viendo este proyecto para ver si podemos tener un poco un panorama de cuál es la situación real y cuál es la opinión de cada bloque con respecto al tratamiento de este proyecto y a lo que puede pasar la semana que viene si es que hay despacho de comisión para este proyecto. Voy a presentar a empezar por las damas, la concejal Mariana Perotti del bloque de ProUCR. Mariana, gracias por venir, buenas noches. Gracias a vos, Juan Manuel, buenas noches. La concejal Sonia Lingua del bloque de la Unión Vecinal. Sonia, buenas noches. Hola, Juan Manuel, buenas noches. Un saludo para todo el equipo y todos los televidentes. Y también el concejal Hernán Pacerini del bloque del PJ. Hernán, buenas noches, gracias buenas por noches. Estar. No, al contrario, gracias por la invitación. Y bueno, un gusto estar compartiendo esta mesa y vamos a seguir debatiendo el tema, ¿no? Bueno, un tema que precisamente ha sido debatido bastante en los medios. Quiero saber qué pasa en las puertas adentro del Consejo Deliberante, porque hasta ahora, obviamente, en sesión, más allá del ingreso del proyecto, no ha habido pronunciamientos. Esto se está tratando todo en comisión. Así que voy a empezar un poco, Sonia, ¿cuál es la visión de la Unión Nacional con respecto a este proyecto y al tratamiento que está teniendo en comisión? Bueno, cuando el proyecto ingresa, hace 20 días aproximadamente, que ingresa un día miércoles de sesión casi sobre la hora en que comenzábamos, y bueno, yo creo que con Hernán, que estamos compartiendo o pegaditos en las bancas, dijimos, uy, qué interesante. Leíamos el título del proyecto de ordenanza, que dice régimen de desarrollo edilicio para grandes superficies, y bueno, eso pasa a comisión, como pasan todos los proyectos que ingresan. Pasa el proyecto a comisión, inmediatamente se nos dice que el arquitecto Mosconi, que es el secretario de Obras Públicas y Privadas, va a venir a darnos una explicación del tema. No obstante ello, como hacemos siempre, dentro de nuestro bloque, dentro de nuestro partido político, comenzamos con las consultas pertinentes, porque estamos hablando de un tema muy específico. Si bien nosotros tenemos nuestra visión y las aristas políticas que puede tener este tema, es un tema muy técnico, es un tema para especialistas, por ende profesionales de la arquitectura, ingenieros, del urbanismo y todo lo que eso conlleva, porque lo que nosotros venimos diciendo es que realmente un proyecto potente, un gran proyecto, que requiere de la participación de muchos sectores de la sociedad. Y bueno, yo hablando con arquitectos e ingenieros de mi confianza, y voy a dar el nombre, con quien primero lo consulté fue con el arquitecto Javier Avalle, donde él me dijo, hace 2 días que el arquitecto Mosconi convocó a 3 profesionales, según su parecer, y nos pone a consideración este proyecto, diciendo que es un proyecto en el cual se va a requerir la participación de muchos sectores, profesionales y ciudadanos, porque es un proyecto interesante y realmente se va a requerir el debate. Bueno, me parece bárbaro. Yo quería saber por qué voy a buscar tu visión, tu punto de vista sobre este tema. Sí, por supuesto. Pero bueno, desde ese tiempo a esa parte, nosotros pensábamos que las reuniones y todo el debate que se tenía que dar se iba a dar en el tiempo en que todo el mundo piensa que por las características que tiene este proyecto, tiene que ser un tiempo prudencial. Y cuando a la otra semana nos dicen que se iba a aprobar este miércoles, que después se pospuso un miércoles más, bueno, ahí es donde se produce el punto de inflexión. Y el punto de inflexión, desde nosotros, con nuestra visión política, pero el punto de inflexión de lo que estamos tomando, no solo opinamos Sonia Lingua, Augusto Junco, concejales y quienes nos acompañan en nuestro partido político, sino que también, como yo lo expresaba, hoy en la lectura que hago de una carta que escribimos desde nuestro bloque dirigida específicamente a quien es la máxima autoridad de nuestra ciudad, que es el señor Intendente Municipal,
que si bien somos minorías, fuimos elegidos por el voto popular, al igual que el señor intendente, y que seamos minoría, esto no anula la capacidad de representación que tenemos de aquellos quienes nos han votado y desde quienes no nos han votado. Y lo que pedimos concretamente es tiempo para el debate, porque realmente felicitamos al Departamento Ejecutivo y en la persona de quien ha trabajado en esto, que quien está siendo el representante y la voz cantante es el arquitecto Mosconi con todo su equipo, más los nombres que él da cuenta de quien se ha nutrido, profesionales del área urbanística, que no solo tienen su trabajo y su inserción profesional dentro de nuestro país, sino que también da cuenta de personas que están trabajando por distintos lugares del mundo. Damos cuenta y vemos este puntapié que ha dado el Ejecutivo excelente. Y yo le digo, el Ejecutivo tiene la posibilidad de meter un gol de tiro libre y de media cancha con esto. Pero realmente, con la celeridad y la premura que lo quiere tratar, quiere meter el gol con la mano para que se lo anulen. O sea, en el sentir popular es lo que estamos viendo. En el sentir popular, cuando yo me refiero, es no a la gente, a los que estamos ahí imbuidos de este trabajo y de esta tarea, a los concejales y el Ejecutivo, sino a cómo se ha abierto el juego. Realmente, yo creo que es lo que nosotros estamos marcando. No estamos en desacuerdo con que se trate el tema y con que el tema se haya puesto en el tapete. Yo sí, analizándolo y volviendo a leer y tratando de encontrarle, ¿no es cierto?, la forma y la argumentación, cuando digo, se nos plantean ejes de desarrollo, que es uno de los temas que se les presentaron a los profesionales por una encuesta que se le mandó después de la primera reunión que se realiza, una encuesta que tiene 10 ítems, en donde vamos a hablar de ejes de desarrollo, ¿por qué? Porque la ciudad se ha ampliado, tenemos un nuevo ejido, y bueno, puede estar en discusión o no el modelo urbanístico, que es lo que tenemos que discutir. Habrá profesionales que hablan de una ciudad más compacta y habrá profesionales que adhieran a un modelo de ciudad más difusa o más horizontal. Pero, ¿por qué no dividimos? Ejes de desarrollo, yo creo que es un tema, como lo dicen los profesionales, bastante amplio, bastante contundente para ponerlo a consideración de todos. Pero estamos viendo ejes de desarrollo y sobre ese mismo tema, el segundo artículo del proyecto de ordenanza habla ya concretamente de un régimen edilicio en grandes superficies. Estamos aunando dos temas que son muy complejos, muy complicados y que no lo digo yo. Me baso en la opinión y no lo vamos a repetir técnicamente, porque como vos bien dijiste, anoche si bien no estuvieron todas las voces, pero un espectro de profesionales bastante importante en donde más o menos quedó delimitado cuáles son los ejes de discusión. Y yo creo que si hacemos un compacto de todo lo que se dijo a modo de conclusión, todos estamos de acuerdo en que es un proyecto interesantísimo, pero para ponerlo a discusión, para armar una ciudad para todos, pensadas por todos. Hernán, ¿cuál es la visión del PJ con respecto a esto? Hay distintos aspectos para por ahí dar la mirada. Desde el punto de vista técnico, como expresaba Sonia, hay una primera visión positiva en cuanto a que se pone al debate cuestiones urbanísticas que veníamos nosotros reclamando. Ya incluso habíamos presentado una nota en el mes de julio y lo veníamos planteando que no íbamos a votar más excepciones a lo que era la actualización al POUP en cuanto no se trate seriamente este tema. O sea que, desde ese punto de vista, comenzar a hablar de esto, escuchar al arquitecto Mosconi con que viene trabajando en el tema, lo consideramos como un avance, lo mismo que la visión de la ciudad, tomando la misma con ejes de desarrollo, viendo una visión proyectada a futuro, teniendo en cuenta salidas naturales que se están utilizando, arterias naturales que se están constituyendo como estos ejes en la vida normal, como en la calle Ceballos, la calle Larrizábal, o pensando a futuro, por ejemplo, la calle Causano, pensando la ciudad de un punto de vista integral. En esa visión, nosotros, la verdad que se lo dije y lo repito, que le dijimos a nuestro bloque, es música para nuestros oídos que empecemos a hablar desde ese aspecto. La visión desde ese punto de vista es muy interesante. Lo que nosotros no aceptamos, y de hecho fue polémico, pero se pegó un portazo cuando nos cortan la discusión a la semana y cuando empezamos a ver cómo se iba a tratar este tema, se había dicho que íbamos a tener tiempo para escuchar a los arquitectos, los ingenieros. Pero una cosa es hacer una exposición y pedirle que manden un mail, y otra cosa es realmente escucharlos y hacer un análisis serio.
y no con un reloj que te está corriendo para tomar semejante decisión. Esa es la parte donde se rompió la buena intención que tenía el proyecto y que nos preocupa. La urgencia, lamentablemente, yo creo que se da por una situación que bueno, es la necesidad que está planteando, lo dijo el mismo Mosconi, de grupos inversores que le están planteando la necesidad de esto. Y yo creo que el grupo inversor sería un poco la situación que está planteada en relación a las torres que se quieren plantear frente al Howard Johnson y que facilitarían el cierre del acuerdo que está pidiendo el intendente. Me parece que eso está mezclando, ¿no es cierto?, lo que es el debate interesante con la urgencia. Entonces ahí se pierde justamente el hilo de lo que venía muy bien. A raíz de eso, que nosotros nos enojamos, bueno, nos sentamos con compañeros del partido y dijimos, bueno, acá o nos enojamos y nos levantamos y no participamos del debate o tratemos de generar una instancia superadora, porque yo, lamentablemente, se había cerrado por parte de la presidenta la posibilidad de debatir. Dijo, se vota el miércoles que viene y esto se cierra, no hay más tiempo. Y en vez de quedarnos con esa bronca, bueno, opté por ir a hablar con nuestro intendente y plantearle la posibilidad de si él podía interceder para tener otra instancia un poco más amplia del debate. Por suerte, la reunión fue positiva, fue muy claro el intendente decirme si eran más que nada por cuestiones técnicas, no políticas de hacer todo una cuestión de debates filosóficos, sino de cuestiones de análisis técnico, que él le parecía que sería correcto, pero que él iba a hablar con la presidenta. Y bueno, se generó, por suerte, un poco más de tiempo y nos permitió escuchar un poco más la opinión de los profesionales, porque los profesionales le dieron el proyecto. Imagínense si el arquitecto Mosconi lo estuvo preparando 7 meses, un profesional evaluarlo en tan pocos días, sin informes, sin tener el tiempo para dedicarse todo el día a ello, como por ahí tienen los funcionarios municipales, que tienen una estructura para analizar los proyectos, pedirle una devolución seria en tan pocos días realmente nos pareció poco serio. Pero bueno, hoy estamos acá, por lo menos logrando que se hable del tema. Nosotros lo que más nos preocupa hoy, de acuerdo no solamente a lo que hemos escuchado de ingenieros y arquitectos respecto de la flaqueza que tiene en cuanto a algunos informes previos adjuntados para analizarlos en completo al proyecto, es sobre todo dentro de lo que es la parte ya urbanizada de la ciudad, donde se están planteando la posibilidad de estas grandes superficies, el miedo de la gente que le realicen torres cerca de su vivienda. Creo que hoy lo que más nos preocupa es eso, donde más lo vemos conflictivo al proyecto, va por ese lado. Quizás cuando a uno le dice, bueno, van a hacer torres en el ingreso de Marcos Juárez o en las afueras, cerca de Circunvalación, otras zonas que hoy no hay gente, ¿no es cierto?, con su vivienda, es por ahí como que no les preocupa tanto, ¿no?, como que no le va a modificar tanto la vida. Entonces por ahí es como que más tranquilo en ese caso como lo ve la gente. El problema es cuando le dicen, bueno, sobre calle Ceballos o sobre calle Larrizábal, sobre calle Gusano, yo me fui a vivir esa zona cerca de Cabo Gusano porque estoy en una zona, ¿no es cierto?, residencial y de golpe voy a tener manzana con 4 torres, con a lo mejor viviendo un montón de gente que me va a cambiar la vida, la dinámica, la visión, y ahí la gente realmente se pone y se cierra, se pone mal, se preocupa. Así que bueno, creo que ahí está un poco las distintas aristas que estamos viendo hoy a tan pocos días de tenerlo en análisis. No le voy a pedir a la concejal Perotti una visión del proyecto, porque obviamente ustedes lo están impulsando, sino un poco cuáles son los argumentos con los que ustedes, como bloque oficialista, sostienen la necesidad de la aprobación de este proyecto, Mariana. Bueno, particularmente yo en muchos puntos coincido con Sonia y con Hernán, de que tenemos una nueva ciudad, que las ciudades son dinámicas, que las ciudades muchas veces o la construcción va superando, en realidad todos sabemos, al derecho, a un montón de cosas. Nosotros con este proyecto es un puntapié inicial para darle, para ir regularizando situaciones que se están planteando de otro tipo de construcciones, de infraestructura que necesitamos para esas construcciones, para otro tipo de desarrollos urbanísticos que no solamente son torres, porque este proyecto en sí habla de grandes superficies, pero no quiere decir que en esas grandes superficies se vaya a construir un edificio o una torre, como le estamos llamando ahora. Pueden ser otro tipo de construcciones y otro,
Por lo tanto, yo te voy a decir, no te hablo desde el punto de vista técnico porque no soy arquitecto, ni ingeniero, ni urbanista, pero de lo que estuvimos escuchando todo este tiempo, de otro tipo de construcciones y de un desarrollo más sustentable para la ciudad y de un aprovechamiento diferente del espacio. Esta ordenanza o este proyecto daría un inicio a darle también previsibilidad un poco a la ciudad, porque como te dijeron los chicos, nos llegan a nosotros un montón de veces, un montón de excepciones de distinto tipo, no solamente excepciones de a lo mejor de una persona que le falten 10 centímetros para construir su casa, sino excepciones más grandes de que nosotros ahí generamos realmente la discusión de realizar, qué sé yo, grandes edificios y que no podemos estar manejándonos al día de hoy con una excepción. Entonces me parece que tenemos que darle un marco, una previsibilidad y un inicio del trabajo y un inicio de ver la ciudad de otro modo. La ciudad está creciendo, como explicó el arquitecto Mosconi, habló de ejes de desarrollo, se está extendiendo para otros sectores, tenemos un ejido más grande, vienen a plantear a la municipalidad, porque vienen a plantear todo el tiempo, no te digo con qué periodicidad, pero lo vienen a plantear de loteos, de hacer desarrollos urbanísticos que a lo mejor en el POU, como lo tenemos ahora determinado, no lo podemos encuadrar. Entonces pues vienen los problemas, discúlpame Juan Manuel, de venir a plantearnos excepciones y a lo mejor a nosotros, como concejales, que no somos expertos en la materia, ni siquiera en el urbanismo en sí, ni arquitectos, también se nos plantea la responsabilidad de tener que a lo mejor dar decisiones que nos exceden y que nosotros no estamos a lo mejor capacitados, obviamente, que siempre buscando el asesoramiento correcto. Pero me parece que esto es un puntapié para que en la ciudad se hablen de este tipo de desarrollos, digamos. No te digo construcción en sí como una torre, no me parece. Yo, la pregunta que me surge, después de haberlo escuchado a los tres, es que he visto que en principio no hay una negativa al acompañar el proyecto, sino que pareciera ser que el eje de discusión no es el proyecto propiamente dicho, sino el tiempo de tratamiento del proyecto. Entonces, la pregunta que me surge es, Mariana, ¿cuál es digamos, por qué la necesidad de aprobarlo durante las próximas sesiones? ¿Por qué quizás no darle un tiempo de debate y de exposición abriendo el juego a otros sectores? Sí, desde la Secretaría de Obras Públicas, el arquitecto Mosconi, junto con la arquitecta Mallarino, bueno, como vos decís, y a los profesionales le han mandado una encuesta, los profesionales la están respondiendo. Es más, esta semana van a mandar seguramente al Consejo modificaciones porque han atendido determinadas sugerencias que le han hecho los profesionales. Hoy a la tarde yo me comuniqué con Alfonsina para que, bueno, íbamos a venir al programa para tener más la información de primera mano de lo que estaban trabajando. Entonces ellos han atendido un montón de sugerencias. A mí me parece que esto es un marco más amplio, que el día de mañana, si votamos la ordenanza, va a haber un decreto reglamentario y seguramente que va a, con el tiempo, va a sufrir más modificaciones porque esto no va a ser estático ni va a quedar esta ordenanza así. A mí me parece que, no te digo la celeridad en la votación, el debate está abierto. Nosotros no somos los que tenemos que debatir técnicamente, sino tenemos que escuchar a los profesionales que se dedican a esto. Y me parece que sí, alargarlo en el tiempo no va a generar, digamos, otros planteos o propuestas superadoras. El tiempo, me parece que tenerlo, ¿cuánto? ¿Un mes, dos meses, más días? Nosotros no entendemos si no va a haber alguna modificación y estamos de acuerdo en la base del proyecto. No por eso lo queremos votar. Pero bueno, eso, por eso te digo, Juan Manuel, nosotros estamos, desde la Secretaría está recibiendo más sugerencias, se están teniendo en cuenta, porque eso es lo que me afirmó Alfonsina y Ariel, que son los precursores de este proyecto y los que están trabajando en eso. Así que, pero si no hay una propuesta superadora, es decir, bueno, cambiamos todo el proyecto o el proyecto así no va, me parece que la discusión no tendría más sentido. O sea, más que de los que hablaron con los profesionales. Es que no podemos saber si no hay una propuesta superadora, claro, si no abrimos más el juego. No, o sea, nosotros desde nuestra actitud no podemos juzgar intenciones. No, entonces, no, si nosotros limitamos el partido
a un tiempo determinado y le ponemos fecha de vencimiento a una ordenanza, no podemos dar, o sea, no hay un feedback, un ida y vuelta para ver si hay propuestas superadoras. De hecho, cada uno de nosotros que estamos hablando con profesionales particularmente, hay propuestas superadoras, hay otras ideas. El mismo concejal Mosconi en las reuniones lo planteaba, hay algunas cosas que se nos habían pasado por alto. Entonces, mi análisis, escuchándote, Mariana, por un lado decimos, es un puntapié. Y si es un puntapié, ¿por qué tiene que ser un puntapié de un proyecto tan interesante y de algo que lo venimos reclamando y de algunas falencias que venimos teniendo algunos gobiernos que hemos pasado en no actualizar el POU, como lo dijo ayer el arquitecto Bachifaba, que el POU se tendría que estar actualizando cada 5 años y de hecho nosotros tenemos una oportunidad que no debemos dejar pasar porque tenemos recientemente aprobado un nuevo ejido. Pero si estamos partiendo de parámetros tan importantes, pero aunando a su vez parámetros tan amplios como son los ejes de desarrollo, y ahí mismo estamos hablando, porque vos me decís, no solamente vamos a estar hablando de torres, pero a nosotros, o de construcciones en altura, pero si yo no leo mal, lo que se nos presenta a nosotros en esa ordenanza no es un régimen para loteo, de cuánto tendrían que ser los lotes en esas grandes superficies y demás, solamente es un régimen para los edificios de propiedad horizontal, para las propiedades en alturas. Entonces, perdónenme que les diga, pero a mí me invade el beneficio de la duda. Porque si yo digo, me presentan un proyecto con fecha de vencimiento, con celeridad para el tratamiento, yo utilizaba ahí una analogía y decía, si hay algo que tiene fecha de vencimiento es porque estoy oliendo que hay algo que se está pudriendo. Y entonces, esto nos lleva quizá a ser malintencionada o a malinterpretar algunas cuestiones que sí son de índole política y que no la vamos a desconocer y que la conoce toda la ciudadanía, Juan Manuel. ¿Y cuáles son? Las cuestiones de índole política es que nosotros tenemos que tratar los edificios en altura porque miremos cuáles son dos de las calles que están ahí, que es todo lo que corre lateralmente a los desagües pluviales en Avenida Las Colonias, desde Ruta 9 hasta Cabo Busano, bendito sea lo que está judicializado del tema del Howard Johnson y las torres con la empresa Piazza y con Bellor. A mí me da a pensar eso, realmente. Si a mí no me ponen argumentos más contundentes para decir por qué, esto sí, como dijo Juan Manuel, como lo dijo Hernán y lo dijo Mariana también, el arquitecto con muy buen tino, Mosconi, acompañado de eminencias en urbanismo, como lo plantea él, se ha tomado más de 7 meses para analizar y trabajar esto en este contexto donde venimos, no nos olvidemos, con dimes y diretes, hay un juicio, hubo un intento de acuerdo, ese intento no prosperó, no sabemos por qué, a lo mejor Mariana tiene más argumentos contundentes para decir por qué lo que se tenía que votar en un momento no se votó, pero entonces a nosotros realmente nos da a pensar que el apuro es para sacar esas torres. O sea, no me da nadie del oficialismo un argumento contundente para decir, yo no veo los desarrolladores urbanos en este momento de nuestro país que estén golpeando las puertas de Marco Juárez para decir, estamos todos desesperados para hacer edificios en alturas en las grandes superficies que tiene Marco Juárez en esas zonas. Yo no lo veo. Y lo he consultado con un montón de profesionales y tampoco lo han visto. Entonces, no me convencen esos argumentos realmente. No me convencen. Mariana. Nosotros, como ya te dije, Juan Manuel, me parece que es hora de que, y así se está trabajando desde el inicio del mandato del intendente, de trabajar, de ver la visión de la ciudad de otra manera, de empezar a trabajar para actualizar el POU, para acomodar más la ciudad, para plantear condiciones a futuro previsibles para que determinadas construcciones se puedan hacer y no tengamos que nosotros, toda la semana en el Consejo, que nos entre una excepción y ponernos a discutir a ver si se la damos, si no se la damos, qué tipo de construcción hacemos. Y no solamente eso, darle previsibilidad también a futuros desarrolladores, porque a lo mejor no tenemos ahora determinado número de desarrolladores, pero pueden llegar a venir, decir, bueno, en esta zona vamos a hacer determinadas edificaciones con determinadas características y va a vivir determinada cantidad de gente. Yo no sé si sabés en Córdoba los problemas que están teniendo en la ciudad de Córdoba con el boom de la construcción y de que se han ido a áreas suburbanas casi pegadas con el campo y que
ni cloacas, ni agua, ni y tienen un montón de problemas con la infraestructura. Entonces, eso también ayudaría a prever, a decir, bueno, en estas determinadas áreas de la ciudad nosotros podemos hacer determinadas construcciones y vamos a prever qué servicios vamos a llevar a esas áreas de la ciudad. A mí me parece que es un proyecto de ordenanza muy positivo, que, bueno, que va a tener, obviamente, sus actualizaciones, sus modificaciones y sus sugerencias que las están recibiendo de la Secretaría de Obras Privadas. Ahí me queda una sola duda con respecto a esto, a lo que decías vos, porque hay algo que yo personalmente no estoy entendiendo, o por lo menos no lo estamos diciendo. Hoy, en la primera edición de Acontecer, después del programa de anoche, le consultamos a la Presidenta del Consejo Deliberante. Y si yo no entendí mal, este proyecto no es el nuevo POU. No, no. Este proyecto es un proyecto de desarrollo urbano que abre la puerta para después trabajar sobre un nuevo plan de ordenamiento urbano. Entonces, me pregunto, y le pregunto ahora a los concejales de la oposición, ¿cuál sería el problema de aprobar este proyecto y después reglamentar las dudas que pueda haber en el nuevo plan de ordenamiento urbano, que en definitiva es el que va a determinar qué es lo que sí y qué es lo que no, y dónde sí y dónde no, porque para eso es plan de ordenamiento urbano? ¿Cuál sería el problema? Bueno, yo no comparto lo que está diciendo la Presidenta de que esto no implica una actualización de POU, porque por todos los aspectos que trata y que implica esta ordenanza, está generando, yo me gustaría que muestren en la televisión y que la gente se entere, porque la gente no sabe. Hay que mostrarle el mapa a todas las calles donde las cuales se van a poder hacer estos proyectos de grandes superficies y pueden ir torres de 23 metros de altura. Torres de 23 metros de altura, estamos hablando 6 pisos podrían llegar a ser. Y atraviesan toda la ciudad en todos estos ejes que se están hablando. Calle Ceballos, General Paz, Las Colonias, Cabo Gusano, Lardizábal, Miguel Daga, Hermano Fernando, Fuerza Aérea, Santa Fe. Son muchas las calles, son más de 10 las avenidas, no es una calle nada más. Y vamos a autorizar de golpe, en 20 días, cambiar la posibilidad de que se puedan hacer nuevos edificios, que cada vez que se hace un edificio en el centro se genera una polémica y un miedo. Imagínate, vamos a abrir de golpe esta autorización, abrimos el grifo de golpe, ampliamos así la posibilidad para Marcos Juárez. Entonces, no comparto que no sea una actualización del POU, a pesar de que técnicamente está presentado de otra manera, porque se avanza muchísimo, muchísimo sobre la vida de Marcos Juárez. Se la transforma a futuro a 50, 100 años esto. Es muy importante. Yo cuando veo el mapa y lo graficaba, digo, bueno, lo vamos a publicar en la página del partido, que la gente lo vea. ¿Cómo cambia Marcos Juárez? Cambia totalmente, totalmente. Ojo, a lo mejor va a cambiar para bien, pero lo tenemos que debatir, lo tenemos que analizar sin apuro, porque esto va a lo mejor... Ahí está la imagen del mapa. Ya está. Ahí está. Marcos Juárez, ya está cambiando. Bueno, pero ustedes tienen que entender el bloque oficial de que representan con el voto. Ni siquiera ha sido sometido a plebiscito en las elecciones. Se ha planteado como si iba, qué iban a hacer si ganaban las elecciones. Representan el 36% de la gente. Y nosotros, además, ni siquiera somos técnicos los concejales. Y además, ha sido trabajado todo en secreto. Es trabajo de 7 meses. No hay información. Entonces, tenemos que dar el tiempo para que la gente entienda y acepte este cambio para que sea bien valorado. Más aún en las partes donde ya está desarrollada la ciudad, que es dentro de los ejes, dentro de la ciudad. Quizás si estarían proyectando en zonas nuevas, como te digo, sería un poco menos el miedo de la gente para, por ahí, de que haya un emprendimiento. De hecho, ¿no es cierto? Algunas cuestiones van a chocar con el plan de ordenamiento urbano. Nosotros no vamos a estar modificando el plan de ordenamiento urbano, pero algunas cuestiones, que el plan de ordenamiento urbano, viejo o nuevo, es el que tenemos y que están reglamentadas, con este tipo de reglamentación en esta ordenanza, van a chocar. Por eso, mi punto de vista era, ¿por qué no se desdoblan? Decimos, bueno, hay ejes de desarrollo y son ejes de desarrollo en donde lo vamos a tomar ampliando la ciudad como ingreso, como egreso, la gente va a poder salir, entrar del sur por tal calle, por tal otra, vamos a ensanchar la vereda, vamos a hacer bulevares y demás. Pero estamos poniendo ejes de desarrollo y te vuelvo a repetir lo que vos planteaste recién, que decías, no es solamente torres, pero yo no veo otra cosa que no sean el régimen de grandes superficies con desarrollos edilicios. No leo en esa ordenanza, en un loteo o en un lote, en una superficie que tenga de 5.000 a 20.000 metros cuadrados, vamos a hacer
loteos con los terrenos que tienen que tener más de 300 metros cuadrados. No lo leo eso. Y es también un desarrollo urbanístico de propiedad horizontal. O sea, es la cuestión por la cual a mí todos estos argumentos, toda esta premura, me llevan a pensar cómo pienso con respecto a este proyecto. Me gustaría cerrarte la idea, porque creo que estamos en una instancia en la cual, así como hemos logrado una semana más, yo creo que hoy lo he estado escuchando y hablando con los compañeros concejales del Bloque Oficial, digamos, apelando un poco hasta la seducción para por ahí de... Porque a veces planteamos las cuestiones con polémica y a veces hasta con verborragia en la posición, y a veces llegamos a no escucharnos. Y yo creo que cuando uno toma la trascendencia en el momento histórico que estamos, que hay 28.000 personas que se le puede cambiar la vida con esta decisión, entonces a veces uno dice, bueno, pará, vamos a tratar de escucharnos lo más posible, estoy apelando al diálogo absolutamente. Si están muy convencidos de esta cuestión, ¿por qué no, aunque sea, cedemos un poco de debatir la parte, por lo menos donde está ya la edificación, de esa parte, posponerla y darle tiempo? Nosotros hoy planteamos en el Consejo una comisión que se forme, que además de por supuesto, que la presida el Secretario de Obras Públicas, que además, te digo la verdad, uno cuando habla con los 50 profesionales, es muy respetado el Secretario de Obras Públicas que tenemos. Tiene un criterio que en la mesa cuando comparte es valorado. Entonces, creo que va a haber un convencimiento y va a haber una superación. Ahí han participado ingenieros como la Timori, que tiene experiencia en el municipio. Hay otros ingenieros que no los conocemos porque tiene otro perfil públicamente y pueden aportarnos mucho. Yo creo que hay que invertir, así como el ingeniero de la Rosa invirtió una persona para que le ayude a hacer un organigrama para organizar el municipio, y se ha gastado mucho dinero para esa estructura, para ese organigrama. ¿Cómo no vamos a invertir en proyectar la ciudad tranquilo, con un poco más de tiempo? Y si de última se están convencidos y quieren avanzar, porque lamentablemente apelamos a la sensibilidad, porque ustedes con 5 votos le cambian la vida a los 28.000 marcos juarenses. Entonces, si se la van a cambiar y están muy seguros, por lo menos háganlo en las partes que todavía no está desarrollado y denos la posibilidad de debatir un poco más dentro de la gente, donde ya la gente está viviendo. Creo que estamos apelando un poco, aunque sea, si no pueden frenar todo, a que ustedes lo puedan pensar de esa manera. Yo lo ideal sería que todos se esperen. No, yo no creo que, yo que, todos que espero. Se tenga que trabajar. Pero si estén en esa situación, e incluso para que sirva para cerrar este acuerdo judicial, que no, no tenemos problema. Yo comparto, Hernán, en que la fisonomía de la ciudad, lo vemos todos los días, cambió y ya cambió hace un montón de años. Hay un montón de edificios dispersos por la ciudad, sin un proyecto, sin ver... Disculpame, si podemos... No, están construidos en la parte donde está autorizado el POU. Pero hay otros, bueno, que no están construidos donde se autorizaba el POU. Entonces me parece que las características de este proyecto y en las calles donde se pueden, donde se podrían llegar a desarrollar estas construcciones, tienen características especiales, son calles más anchas, tienen otro tipo de construcciones, comunican con ejes de desarrollo, como es lo que plantea Ariel. Entonces me parece que nosotros con esto también le damos un poco de previsibilidad y vemos a futuro dónde podemos realizar determinado tipo de construcciones. No quiere decir que en estas calles y que la enumeración sea taxativa, se van a hacer estas construcciones. Es una enumeración de calles con determinadas características y con un desarrollo sustentable de construcción, como lo explicaron los arquitectos. Entonces, me parece que no es que nosotros le vamos a cambiar la vida a la gente. Sí, se va a ordenar con esta ordenanza también. Se puede llegar a ordenar. Pero, determinadas características... Lo que no entendemos es la premura. Porque, o sea, en definitiva, si tenemos que sacar en limpio de todo lo que se está hablando y de todos los que han pasado por los distintos medios de comunicación de la ciudad, el punto coincidente, el eje directriz, es que todos están de acuerdo en que se comience a charlar, en que se marquen los ejes de desarrollo, en que se comience a debatir este tema de qué tipo de ciudad queremos. Pero yo creo que el eje de discusión fundamental por el cual no se llega a una coincidencia generalizada es que no hay tiempo. Yo les voy a hacer una pregunta para irme a la pausa. Les dejo una pregunta y que la van a contestar, o por lo menos me van a dar su opinión después de la pausa. ¿No requeriría un plebiscito esto? Yo pregunto, ¿no? Voy a contar algo que sucedió esta semana,
creo yo, no pude hablar todavía con el intendente de Corral de Bustos exactamente qué es lo que pasó, pero entiendo que tiene que haber una cuestión ahí de la instalación de una confitería bailable que siempre genera polémica. Entonces Corral de Bustos decidió que los vecinos van a decidir ante la posibilidad de, no para los que ya están, sino para nuevos proyectos de boliches bailables. Cuando el proyecto ingresa al municipio se va a abrir un registro de oposición en el que van a poder participar quienes estén a 200 metros del lugar en cuestión y que si la oposición llega o supera al 33%, el proyecto va para atrás. Y es una manera de que quien, en definitiva, va a sufrir modificaciones, como dice Hernán, en su propio lugar de vida, pueda hacer algo. Entonces yo me pregunto, dadas las circunstancias y dadas las características, ¿no sería necesario un plebiscito, capacitar a la gente y preguntarle a la gente qué es lo que quiere, cuál es el modelo de ciudad que quiere? Y en el caso concreto de que no se pueda hacer un plebiscito, y dejo las preguntas abiertas para que después la pausa lo charlemos, esto que hizo Corral de Bustos, de la posibilidad de un registro de oposición ante determinadas cuestiones, ¿no sería factible incorporarlo? Después de la pausa le pregunto la opinión a los concejales que nos visitan. MM, impermeabilización y plastificados en general, silos, pozos de noria, celdas, techos, piletas, napas freáticas, sótanos. Llámenos 15 62 52 64. Hay una agencia de viajes que conoce tus costumbres y te guía. Es simple, un clic, un mate. 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 Un clic, un El Comité Departamental de la Unión Cívica Radical se ha puesto en marcha. El PAICOR es de los cordobeses y una política de Estado que vamos a defender. Unión Cívica Radical del Departamento Marco Juárez. Bancor le ofrece líneas de asistencia financiera para el sector agropecuario, adquisición de maquinaria agrícola, capital de trabajo para el sector tambero, compra de insumos agrícolas y tarjeta Bancor Agro. Estamos de su lado. Llegó a Marco Juárez Carnave, el sabor de la calidad. En la esquina de Urquiza y Maipú. Todos los días las mejores ofertas. 3 kilos de patamuslo por 105 pesos. Un maple con 30 huevos grandes, 49 pesos. 250 gramos de patitas de pollo rebozadas, 20 pesos. Chorizo de pollo, 79 pesos el kilo. Carnave, el sabor. Asegura tu casa en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. En Córdoba, a través del programa Protección de la Embarazada y su Bebé, brindamos asistencia médica integral a mujeres vulnerables que no cuentan con obra social. A ellas les realizamos controles prenatales completos, les proveemos medicamentos y un soporte nutricional de leche entera para reforzar su alimentación durante esta etapa. ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque queremos que todas las mujeres de Córdoba tengan un embarazo sano, seguro y se sientan acompañadas por el Estado. Y también porque queremos que el futuro de nuestra provincia esté protegido desde el primer momento. Programa Protección de la Embarazada y su Bebé. Una iniciativa conjunta de provincia y nación. Para incorporarte, acércate a una farmacia o centro de salud adherido, a un SUAC del gobierno de la provincia, a tu comuna o municipio.
o bien a la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo. Más información en equidadyempleo.cba.gov.ar. Córdoba entre todos. Gestión y progreso con sensibilidad social. Agenda cultural. Todo lo que sucede en Marcos Juárez y en la región lo vamos a difundir aquí por Agenda Cultural. Natalia Jauregui Berri es mi nombre. Vamos a compartir media hora con toda la información el próximo viernes aquí, 21:30. Que tengan una excelente semana y a disfrutar, porque hay de todo este fin de semana para compartir aquí en la ciudad. Marcos Juárez inició el cambio. Ciudad emprendedora, cabecera de departamento. Punto estratégico para el comercio y la agroindustria. Marcos Juárez, una ciudad para vivir y para invertir. Municipalidad de Marcos Juárez, estamos cambiando. Salud, la opción inteligente en medicina prepaga. Bueno, muy bien. Dejamos planteada una inquietud antes de irnos a la pausa, que tiene que ver con la posibilidad de darle participación a la gente. Plebiscitar. Plebiscito es algo que dice, pero no vamos a armar un plebiscito, es una elección un plebiscito. Tiene costo. Pero por ahí dejar la posibilidad de alguna cuestión relacionada con algún tipo de registro de oposición para cuando se planteen este tipo de situaciones, que los vecinos de cada sector puedan, de alguna manera, tener algún tipo de participación. Vamos a empezar, otra vez voy a dar la vuelta por acá para terminar en el bloque oficialista. ¿Es muy descabellado? Nosotros lo primero que hicimos cuando cerrábamos este proyecto es remitirnos a nuestra carta orgánica para ver dentro de la temática que está reglamentada si al menos exigía una doble lectura. Que un proyecto exija doble lectura quiere decir que tenemos un tiempo entre una lectura y la otra de más de 15 días y que por ende se abren a las audiencias públicas. Cuando abres a las audiencias públicas, el público en general puede ir a plantear su situación. No está dentro de ese tipo de proyectos y nosotros queremos la participación. No sé si a través de un plebiscito como herramienta, como figura de plebiscito, pero este abrir el juego y este dar tiempo, yo digo, si el arquitecto Mosconi tuvo que tomarse 7 meses o más para esto, ¿por qué no darle el tiempo a la ciudadanía en general? Y en esos términos reza la carta que hoy dimos lectura en el Consejo Deliberante y que le enviamos al señor Intendente Municipal, no al choque, porque siempre nosotros, sobre todo los de la Unión Vecinal, somos los que ponemos palos en la rueda, somos los que en los primeros meses tuvimos que salir a atajar pelotazos por todos los WINES, sino apelando a que los ciudadanos comunes tienen deberes y derechos. Y dentro de los derechos que tenemos todos los ciudadanos comunes, que nosotros, por más que en este momento circunstancialmente seamos funcionarios públicos, somos ciudadanos comunes y representamos a los ciudadanos comunes, es el derecho de ser escuchados. El derecho de ser oídos a través de los representantes, a través de los profesionales, pero a través de ellos mismos. Por eso, algún mecanismo que se genere en cuanto a esta opinión con respecto al modelo de ciudad que queremos, porque es el punto de partida. Una vez que esté reglamentado el modelo urbanístico de ciudad que queremos de acuerdo a las características que tiene esta ciudad, porque tampoco es tan simple decir, tomo a la arquitecta fulana de tal que construyó la mejor zona en Berlín, en París, como yo escuchaba a los arquitectos decir, en Estados Unidos, cuando nosotros estamos insertos en la pampa gringa y tenemos una demografía totalmente distinta, tenemos una paisajística totalmente distinta. O sea, tenemos que poner los pies sobre la tierra. ¿Y quién es mejor que los que están acá con los profesionales que también están acá para opinar, emitir la opinión, muchas de ellas con argumentos y asentamientos dóricos realmente importantes, como puntapié inicial para demarcar el modelo de ciudad que queremos? Y después, una vez que está delimitado y definido ese modelo de ciudad con sus ejes de desarrollo, ¿cómo le vamos acomodando las piezas a ese modelo de acuerdo al modelo de ciudad que se ha decidido?
cómo se van a ir acomodando las piezas, que obviamente esto tiene que estar, y como lo decimos en la carta también, generado desde el Ejecutivo e institucionalizado desde el Ejecutivo, porque son los que están en este momento en el gobierno y porque son los que han tenido esta idea que me parece muy buena. Pero reitero, están errando en la forma, en el modo y el procedimiento en cuanto a la premura para el tratamiento. Hernán. Coincido plenamente con vos. Realmente está vacío de participación esto, por cómo se ha venido dando y por el poco tiempo que se da. Y es muy delicado avanzar sobre donde está viviendo la gente y generarle el cambio así abruptamente. Creemos que se está avasallando a los vecinos, no se le está dando tiempo ni a masticar lo que va a pasar. Después a lo mejor cuando uno se lo presenta, si le presenta los informes, que no va a haber problema con los servicios, con el agua, con la luz, con las cloacas, de que no le van a invadir el patio con la visión, si cuando uno le explica, si le va a traer algún beneficio, si se va a mejorar la urbanización, si va a haber, la gente después se relaja y lo va a acompañar o no va a decirle a los concejales, no, está bien. Pero el tema es muy nuevo y no está ni plebiscitado, no está censado, no tiene canales de participación, no tiene ni siquiera informes ni de bomberos, ni de la cooperativa del servicio, ni de, ¿cómo te puedo explicar? Me estoy olvidando ahora algunas de instituciones, CAPA, no están agregados informes de instituciones representativas, Centro de Comercio e Industria, hay un montón de instituciones que son representativas, no han tenido, recién ahora se están informando, entonces es muy pronto para hacerle el cambio. Por eso estamos apelando a que frenen, está bueno, a veces uno está convencido que está haciendo algo lindo, que viste, dice, lo quiero hacer ya, porque vamos a esperar tanto, viste, a veces uno quiere cuando es gobierno, ¿no es cierto? Tiene ese convencimiento y quiere avanzar. Pero le están transformando la vida a la gente muy abruptamente, o al menos explíquenle de que no va a ser tan abrupto, que lo entiendan mejor y que la gente lo va a acompañar y nosotros también, no se preocupen, nosotros no queremos que el proyecto se caiga, al contrario, lo estamos felicitando de que está hablando de eso, de justamente de organizar la ciudad. Así que esperemos que se frene, no sé si el plebiscito, no sé la manera, pero que se dé participación como corresponde a las instituciones, que escuchemos un poco más. Mariana, ¿hubo previsiones en esto? ¿Hubo alguna de esto que están hablando de los concejales de la oposición? Sí, ¿ustedes el arquitecto Mosconi como ya se dijo, hace muchos meses que está trabajando en esto, consultó a especialistas en urbanismo, porque él mismo se le escapa la disciplina a ver cómo puede desarrollar la ciudad o preverla o idearla para el futuro o a medida que los hechos se van presentando. Él cuando nos explicó en su primera parte, cuando ya el proyecto había ingresado al Consejo, reunido con todos los concejales, trajo ese plano que vos habías puesto recién en pantalla, nos explicó en qué consistían los ejes de desarrollo, cómo plantearlos, cómo desarrollar el proyecto. Así que me parece que las previsiones de Ariel y todos estos meses de estudio se plasmaron en esto, que nos parece un proyecto muy bueno, muy superador a lo que estamos teniendo en la realidad de Marco Juárez. Y con el otro tema del plebiscito, nosotros no consideramos que el debate está abierto, que se ha consultado a los profesionales, que se ha consultado a la gente del medio, a la gente que se dedica a esto. Así que me parece que las consultas han sido hechas, que el proyecto ha sido informado, que todavía está abierto para la discusión y me parece, Juan Manuel, que va a ser un buen proyecto, que se vote y de que la gente me parece que tiene conocimiento y de que lo vemos en la realidad, que la ciudad se va superando y de que nosotros vamos siempre por detrás de los hechos, de cómo está planteado. Yo voy a decir algo. En lo personal, a mí el proyecto me gustó. Cuando estuvo la semana pasada el arquitecto Mosconi aquí en el programa, le dedicamos el programa entero al proyecto, a mí me pareció muy, muy interesante el proyecto. Casi que te digo, si me apuraste, diría que estoy de acuerdo con el proyecto. Sí voy a disentir en algo con vos. ¿Están al tanto los que están en el tema? El común de la gente no está al tanto. Yo no sé si tiene o no que estar al tanto. Pero el común de la gente de esto no sabe nada.
Nosotros, esto cuando y voy a disentir también con el concejal, dije, la gente nos dice nada porque la gente no sabe de esto. O sea, esto hablan los arquitectos, hablan los ingenieros y están hablando los concejales y los referentes que están cerca de los partidos políticos donde se ha hablado de este tema. El común de la gente, yo no sé si está de acuerdo o está en contra, porque la verdad, nosotros lo notamos en los medios y demás, no hay participación de la ciudadanía. De hecho, yo creo que alguno nos debe estar mirando. No creo que estemos haciendo el programa para nosotros solos. Ya me caben algunas dudas, me entran algunas dudas. Pero no creo que... Y no hemos recibido ni un llamado de la ciudadanía, ni un llamado de la gente para hablar de este tema. Esto quiere decir algo. Quiere decir que la gente no sabe del proyecto. No sé si está de acuerdo o si no está de acuerdo. No lo puedo saber, ¿eh? Porque tampoco es... Que no sepa no quiere decir que está en contra. La gente no está al tanto de esto. De esto saben los que están hablando. Saben los arquitectos, los que vinieron anoche del programa, los otros que estuvieron en la reunión, sabe la gente del Ejecutivo, saben los concejales y la gente de los partidos políticos, reitero, los periodistas, que estamos ahí en el tema. Pero la gente común, tipo que está en la fábrica, que salió y se fue, está en la casa, por ahí para muchos es chino básico. Considero que hay que generar más mecanismos de participación, uh-huh. Más mecanismos de participación con mayor continuidad que se tiene que dar en el tiempo. Vos, lo que dice Sonia, por ejemplo, cuando hay determinados proyectos que tienen que van por doble lectura, por ejemplo, cuando hay un aumento de tasa y generamos audiencias públicas, porque las audiencias se publican. Y preguntanos, vamos los concejales. No, yo coincido con vos, la gente no participa en la audiencia pública. Entonces no sabemos si es por desconocimiento, porque como decís vos, no escucha la radio, no nos ve, o sea, la gente tampoco participa y sesiones en los miércoles estamos los concejales y el periodismo. Entonces, están abiertas las sesiones para que la gente vaya. Y no va. Y tampoco va. Y bueno... Es que nosotros generamos discusiones, porque la verdad que en las redes sociales, sí. En un montón de... cuando me refería a la ciudadanía, no sé si estás al tanto, en la última reunión que tuvimos este lunes, había por lo menos 60 personas, entre los cuales había inmobiliarios. La gente que opinó, a que yo me refería, es la que estaba en el lugar y que lo escuchó, y ahí entonces la gente recién te da la devolución o te informa. Por ahí lo generalicé. Y esa gente me decía, ¿y van a hacer? Y la gente, o sea, ahí recepté esa duda, esa desinformación o que le falta al proyecto. Yo discutí mucho ese mecanismo de participación que fue la reunión del día lunes y se lo dije, y lo vuelvo a reiterar acá, con todo respeto a la señora presidenta del Consejo Deliberante. Nosotros estábamos en reunión de comisión el lunes, 14 horas, a mí no me puede decir la presidenta del Consejo Deliberante, esta noche a las 19:30 hay una reunión, inviten a toda la gente de confianza. No es un mecanismo de participación. Por lo menos tenés que dar un tiempo de 48 horas para formular una invitación a profesionales. Yo tenía dos profesionales que están interesados en el tema, que están trabajando, que estaban contestando la encuesta y estaban de viaje. A las 2 de la tarde, 2 y media, los estaba llamando para ver si podían venir el lunes a las 19:30. No es un mecanismo de participación. Es un contrarreloj impresionante con respecto a este tema, que de acuerdo a las características, reitero, no sé si no es el proyecto más importante que ha ingresado. Yo creo que sí, me atrevo a decir eso. En estos dos años casi que llevamos en este nuevo Consejo Deliberante. El proyecto más importante que ha ingresado, que de hecho, yo cuando la primera vez que la escucho a la señora presidenta, digo, aleluya, qué bueno, dijo, vamos a tomarnos todo el tiempo que sea necesario, no vamos a tratar otros temas en el Consejo porque vamos a tratar esto. Yo dije, bueno, no vamos a estar 2 meses sin tratar, 3 meses, 4 meses sin tratar otro tema. Pensé, será el arranque, ¿no es cierto?, para dar todo el impulso, generar todos los mecanismos y las herramientas de participación y después iremos tratando otro tema. No, era porque en 3 semanas lo teníamos que sacar. Lo tengo que saludar a mi amigo Waldo Margaría, que está en el otro sector. Ya los despido en un ratito a ustedes, pero le voy a dar tiempo a Ubi para que se acomode. Y claro, pero... sigue usted, no sé si quiere lo presento a Fantino, yo de acá no sé. Y después voy a despedirlos y vamos a hacer una pequeña reflexión final de lo que pasó acá con los concejales de los distintos bloques que nos han venido a dar esta noche. Mientras acomodan a Ubi, le voy a dar 30 segundos a cada uno. Para una reflexión final, 30 segundos a cada uno. Yo la reflexión final va a ser apelando a la reflexión solidaria, que utilizo esa palabra como un compuesto, entendiendo a la solidaridad con la capacidad que tienen que tener en este caso los funcionarios públicos para escuchar a los que lo votaron y a los que no lo votaron. Y la grandeza
en abrir el juego y en dar participación. Y en este caso, abrir el juego en un proyecto excelente, en un momento muy oportuno para ser presentado, ¿no es cierto?, en mitad de gobierno, de este nuevo gobierno, mitad de periodo, con un tema que se venía hablando desde todos los sectores políticos, que era la actualización urbanística de la ciudad de Marcos Juárez, tener la grandeza de dar el tiempo necesario para que el debate sea profundo y que se utilice bien el término democracia, no solo en términos cuantitativos, sino en términos cualitativos, la calidad de las opiniones. Eso lo expresamos hoy en una carta que enviamos al señor Intendente Municipal, apelando a que realmente lograr un proyecto consensuado va a ser darle un legado, no solo al presente, sino al futuro de Marcos Juárez, súper legitimado. No va a tener lugar a ningún tipo de críticas si es un proyecto consensuado con todos los actores sociales involucrados en el hoy en la ciudad de Marcos Juárez. Hernán. Sí, yo creo que como reflexión es que lo urgente no se devore lo importante. Creo que esta transformación, este proyecto es muy interesante, que creo, estoy convencido, no están dadas las condiciones e informes técnicos para darnos tranquilidad de aprobar tan rápidamente todo este cambio. No está consensuado lo suficientemente para poder avanzar sobre esto, creo que es imprudente. Más aún sobre la parte donde está la gente ya viviendo. Creo que es donde más conflictivo es esta cuestión, donde más dudas nos genera. Quizás en zonas nuevas, aún no urbanizadas, me dé menos preocupación, pero en todos los casos necesita un proceso de maduración que lamentablemente vemos que no lo tiene, que se está arbitrariamente transformando la vida de la ciudadanía y lamentablemente creo que lo que más me la urgencia que tienen estos inversores que le tocan la puerta al intendente, debería pedirle que lo esperen porque a él le debe interesar la ciudadanía, ¿sí?, antes que los intereses económicos de estos grupos de inversores. Creo que ese es el límite que no se puede pasar, que no se puede pasar. Así que esperamos que le dé un proceso de maduración más el bloque oficial y que no se avance tan rápidamente sobre este cambio. Mariana. Creo que es un proyecto muy bueno, muy superador, que esta gestión se avanzó en este periodo de gobierno, en lo que va al periodo de gobierno, mucho para el planeamiento de Marcos Juárez. Creo que con los bloques me parece que la discusión no está en el fondo del proyecto, porque por lo que dijimos esta noche estamos todos de acuerdo en lo general. Con el tiempo, bueno, a lo mejor lo que necesitan es más tiempo, bueno, me parece que las discusiones están abiertas, que se están tomando todas las previsiones, que la Secretaría de Obras Públicas sigue receptando las opiniones de los profesionales y de que va a ser un proyecto muy bueno para Marcos Juárez y que es muy, muy positivo. Gracias, ya los saludo a los tres, pero primero voy a saludar al amigo Ubi Margaría, que está preparado en línea de largada para una nueva edición de Ubi Mirá Quién Vino. ¿Cómo le va, compañero? Buenas noches. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? Muy bien, un placer. Bien, disfrutando de tu programa que está muy interesante, la verdad. Sí, hemos tenido una linda noche de debate y de charla con los concejales. Contame un poquito, antes de dejarte ya a full con la presentación, algo del programa de esta noche. Bueno, tenemos el programa de hoy, una persona de la ciudad de Marcos Juárez, en realidad nació en General Roca, pero transitó prácticamente todos los años, o la mayor parte de años de su vida, en la ciudad de Marcos Juárez. Una historia de un tipo recontra común, sencillo, y hay una particularidad que yo lo repito en el programa varias veces. Es querible y tiene un montón de amigos. O sea, la gente que vos le hablas de él coincide en eso. Un tipo querible, un tipo sano, un gordo bueno sería. Gracias, ya no vamos a develar nada, después Ubi lo va a hacer en la presentación. Pero nos dejó ahí, ¿no? Nos dejó la incógnita, que es un poco el programa. ¿Cuál es la frase que pusiste con respecto al programa? Es un programa de gente con historia. ¿Cómo es, Ubi? Me gustó mucho la frase esa, que relata un poco lo que es el programa, el espíritu del programa. Me mataste, tengo muchas frases, Juan, pero una de las que puse fue, nosotros convocamos... Ese. No convocamos gente con historias sociales o populares, sino convocamos gente con historias personales.
Una cosa así, es muy parecido a lo que... No recuerdo exactamente la frase. Pero me gustó mucho esa frase. Bueno, muy bien. Nosotros cerramos acá y ya le damos el pase definitivo a UBI. Les agradezco mucho, Sonia. Gracias, muchas gracias. Bueno, Mariana. Gracias. Hernán. Si yo le tengo que decir que me quedo acá, yo creo que esta es una situación donde yo veo que acá no hay buenos ni malos. Me parece que hay puntos de vista diferentes, pero creo que hay buena predisposición de todos lados para que este proyecto realmente sea superador. Confío en la buena voluntad de todas las partes, tanto del oficialismo como de la oposición, en el trabajo que se está haciendo. Parece que tenemos un Consejo Deliberante que trabaja mucho, un Consejo Deliberante comprometido y abocado a trabajar. Y apelo a eso, al trabajo y al compromiso de los 9 concejales para que este proyecto realmente vea la luz de la mejor manera. No sé si la semana que viene, la otra, en 2 meses, cuando sea. Que sea con el compromiso de todos trabajando. Creo que nos vamos a beneficiar todos porque me parece que el proyecto es importante y fundamentalmente me parece que la ciudad lo necesita. Nos encontramos con ustedes en 7 días, el próximo miércoles a las 21 horas aquí en Jaque Mate, la repetición de este programa mañana a la hora 14 y quedan ustedes en compañía del señor Ubaldo Margaría. Buenas noches. Thank you.